los baños que nos dábamos. Mutilen ezkutuko begiradak saiestezinak ziren. Ay, ya venía el mejor día, chicas. Oye, que soy por esos árboles alguno. Que soy y nos van a quitar la ropa. Ay, pero como eran ya que los conocíamos poco más a menos, porque eso es lo que es la juventud. Les conocíamos, pues bien. Y le pasábamos de primera. Familia batzuen bizibide izan zen bere garaian ur banatzailearen arribaforadan. Norobe, Luisa baino, bere burua nola antolatzen zuten kontatzeko. Mi padre trabajaba en el campo, pero tenía 7 hijos en la posguerra y dijo, pues bueno, vamos a ver si ganamos alguna peseta para comer. Y ya pues dijo, vamos a hacer un cubo y con una caballería, pues cargaban en el canal, por ahí, y ya pues iban por las casas y le subían 2 tenajas, 1 tenaja, que valía las 2 tenajas 3 pesetas en aquellos tiempos. Sería en el año 63-64, cuando vino el agua ya por las casas. Y entonces me tocó subir pues 1 mes o 2, a mí, pero a mis hermanos mucho. Y nosotros nos llaman siempre los aguadores, desde entonces. Hemen, ubidea eta ibaiaren arteko sotoak eta baratze inguruak hobekien ezagutzen dituena Lafani da. Urte franko eman zituen gora eta behera, zaindari lanetan eta eizean. Y lo que más hemos tenido siempre ha sido codorniz, perdiz. En la huerta que estamos ahora, lo que más codorniz. Torda, anade, jabalís que viene de la Bardena, de la Negra. Esos son los animales que hemos tenido aquí. Y pajaricos de todas variedades. Bueno, hace 30 años se paraban las costillas. Pero si te cogen, te riñonan. Gazteendako mezua, kostillak zepo erran nahi du. Hace 30 años se paraban las costillas, pero si te cogen te riñonan. Hoy no paran las costillas, aún hay alguno que las para, pero el que las para sabe a lo que se pone. Txoko hauetan ezkutatzen da Quebrado el Ramillo eta La Mejana Natura Reserva. Erritmo hidrologikoz norbere burua erreformatzea denbora kontua bertzerik ez da. Ez daukat, behar bada, kosta urdinaren glamurra, baina Doloresek eta bere lagunek bazuten eta badute haien ondartza. Esta era nuestra playa donde aprendimos a nadar, nuestra piscina y nuestro encuentro, nuestro punto de encuentro de todos los amigos. Veníamos los domingos, hacíamos meriendas, y aquí se nos pasaba la tarde, no echábamos en falta nada. Era lo mejor que podíamos tener entonces. Hemos comido la pesca del río. Había pescadores que venían, cogían la pesca que daba el río y luego pues por las calles lo vendían. Entonces no había puestos de pescadería. Yo me acuerdo de ver a las mujeres, las otras mujeres de aquí de Buñuel, que iban con una cesta y un peso. Iban parando por las puertas, te pesaban el pescado que ellas habían pescado los maridos por la noche o por la mañana. Yo empecé a pescar desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón. Y aquí en el Ebro se cogían truchas, carpas, se cogían, las percas vino más tarde. La perca americana que dicen, la trucha americana vino más tarde. Pero barbos, madrillas, anguilas, se cogían, eso. Y cuando los cañares, que decíamos nosotros cañares, que era para coger las anguilas, pues se clavaban los maderos en el verano, en el río. Y después en el invierno, cuando bajé las riadas, era cuando se ponían las redes, que era cuando caían las anguilas. Y nosotros mismos llegamos a coger en una noche hasta 1000 kilos de anguilas. Y truchas, pues a lo mejor bajábamos pescando de Castejón a Buñuel y traías pues, 5 o 6 kilos de truchas o más. Txalupetatik sareekin egindako arrantzak familia ugari elikatu ditu hemen ere. Zaila da, ibaira txalupan etortzeko grinura enoratzea. Batzuei aurpegian nabari zaie. Sareak botatzerakoan eta batez ere jasotzerakoan, beti gogoko ezustekoaren zain. Siluroak eta karpa hondiak dira nagusi. Bere garaian, Miguelek ugaztunak ere jaso zituen bere sareetan. Nosotros con estas redes, cuando íbamos pescando por ahí, no es que fuera muchas veces las que se cogían, pero nosotros había veces que traer, caer hasta las nutrias, porque las nutrias había un montón por el Ebro antes. Se podía pasar en el verano, se podía pasar como si fueras por encima de una calle asfaltada. Esto era una presa natural, que cuando venían riadas,
Pues de aquí para arriba subía el Ebro igual más de un metro más de altura que de aquí para abajo. Urari eusten ziotenaren aitzakiarekin, pedreteak apurtuz, nire arkitektura geologikoaren milaka urte estandarazi dituzue. Ez da bakarrik haien balio naturala ez. Bazuten balio ez material nabarmena ere, buñueldarren iruditeri kolektiboaren osagai ziren, haien paisaia kulturalaren parte. Eso se ha ido ya perdiendo. Yo no lo sé si ahora en puro verano se podría pasar como se pasaba antes, igual también, no lo sé. Buñuelen bi pontoi egon ziren. Hemen oso importantea zen nire uretan nabigatzea. Pentsa, txalupa batek betetzen du herriko armarria. Nosotros vivimos toda la vida desde mis antepasados, desde tartarabuelos, hemos vivido aquí en la barca. Justo unas casicas que hay detrás, ahí arriba, pues ahí vivimos y mi padre pues era el barquero de Buñuel, que todos lo conocen por Raimundo el Barquero. Y a mí la barquera, por supuesto. Pues pasaba la gente que venían con carros, con remolques, con ganado, pasaban las ovejas también. Josefinak oraindik gogoratzen du erdi malkotan nire ertzetan bizi izan zituen urteak. Cuando bajaban, decía mi padre, ven aquí, Janía, ven, ven, que bajan almadías. Y yo me subía de encima de las almadías, aunque me mojara los pies, es igual. Para mí, pues es que me emociono y todo, la verdad. Es que ha sido toda mi vida aquí y claro, te llena mucho, me emociono. Y enseguida me emociono, la verdad. Sí, es que ha sido mi vida, la verdad. Nos hemos criado aquí y aún ahora digo, ahora si volviera otra vez no me importaría volver a vivir aquí, aquí en la Casa La Barca. Badakit, azkeneko aldi honetan Buñuelgo emakume kuadria eder bat nire urekiko eta nirekiko harremana sustatzen aritu dela. Biziki eskertzen dizu eta alegina, zinez. Ubarroiak, Lertxunak, Martin Arrantzalea, Mirua, Lertxuntxoak, hegazti guzti hauek nire uretatik bizi dira. Bon, nire ur hauetan gelditzen diren alburno, barbo eta bertzelako arrainak harrapatuz. Hauxe da nire azken txampa Nafar lurretan, Kortesera iristen ari naiz. Hemen ere, pontoiari esker pasatzen ziren ertze batetik bertzera. Barku haietako azken arduraduna izan zenpako. Lo que antiguamente había aquí, pues era una barcaza que pasaba de aquella parte a esta o esta de aquella, que era, servía para pasar el personal que venía a trabajar, tractores o caballerías. En ella estuvo mi padre pues prácticamente toda la vida, yo también estuve 3 años, de los 18 a los 21, hasta que me fui al servicio militar. Adio errateko tenorea iritsi zait. Hori baino lehen ordea, zuendako zer naizen entzun nahi dut. Hombre, pues el Ebro significa vida. El Ebro significa vida. Las corrientes, lo que es toda la naturaleza, la pesca, o al que le gusta pescar, el río para mí significa vida. El río da vida, desde luego que sí. El Ebro es el pulmón de la ribera. Pues todo el mundo al Ebro, al Ebro, al Ebro. Pues mira, ha crecido el Ebro. Pues mira, ya se ha salido el Ebro. Y realmente sí es el padre Ebro, ¿eh? Toma, pues vivíamos de él. Vivíamos de él. Sin el Ebro Tudela no se entiende en absoluto, claro. El Ebro da mucha vida a toda la ribera de Navarra y a toda la ribera de Aragón y todo Aragón entero. Nire ertzetan bizi zaretenokin harremanik oberena komeni zaidala jakin badakit. Horregatik ekarri ditut gogora horren bertze historio, bizipen eta memoriaren leku komun. Zuekin dudan harreman horretan idazten dudalako nire historia luzea, eta horrela sartzen naizelako zuen historian, zuen historia handian eta batez ere txikian, zuetako bakoitzarenean alegia. Zuen bizitzaren parte izan nahi dut, eta horretarako beharrezkoa da zuek ere, gure herri beran bizizaretenok, nire parte, Ebroren parte senti zaiteztela. Entzun dadila, ozen entzun dadila. Baina el Ebro zurra, sol
baña en el Ebro su rayo. Me gusta, me encanta. Yo si un día me escapara de la cárcel cuando un sitio así, o hice alguna cosa mala, que no me buscaran en los montes, me buscan donde hubiera agua. A mí que me busquen donde hay agua, pero donde no hay agua, que no me busquen, que no estaré.